보세요. 나의 네가 바란 대로 나는 될 거야 rap star. Looking for build up 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나. Living more life, better life. 또 따라오는 사랑은 나 thanks to the God. Pereira te va a encantar. Pereira es la capital del departamento de Risaralda, ubicado en el oeste de Colombia, con más de 500.000 habitantes. Es un importante centro económico y cultural del país, declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO. Another level of lies, talking 거짓말 위에 삶. I got another level of lies, 나는 더 큰 세상을 삶. Conducir en Pereira resulta todo un desafío y puede llegar a desquiciarte, especialmente por sus habituales congestiones y atascos durante las horas pico. El Museo de Arte de Pereira, que acoge exposiciones temporales, muy importante también para nuestra ciudad. Además, es de patrimonio histórico y artístico. Pereira es ideal para el turismo. Hola, ¿qué tal, parceros? Nos encontramos en la Galería de Arte Contemporáneo en la ciudad de Pereira. Vamos a hacer un recorrido a ver qué nos encontramos. Rueda video. Performance es cuando un artista utiliza su cuerpo. ¿Han escuchado el happening? Es cuando el artista utiliza el público para hacer una obra. ¿Han escuchado el body paint? Es cuando un artista utiliza pintura corporal y se pinta su cuerpo para hacer una obra. ¿Han escuchado el land art? Es cuando un artista utiliza la tierra para hacer una obra. Si ven, hay muchas corrientes artísticas y muchas tendencias. ¿Qué pasa? La pintura, amigos, la pintura es quizás una de las técnicas más difíciles y más clásicas del arte. Y en este tiempo, como supuestamente estamos viviendo en el futuro, en este tiempo la pintura está en riesgo de morir. Porque cualquiera de ustedes puede hacer una pintura, pero ¿será que esa pintura que ustedes hacen podrá en este momento de la historia de la humanidad llegar a ser algún día una obra de arte? En todo el territorio colombiano, una gran cantidad de piezas prehispánicas representan elementos somoros, asociados como los rituales de los chamanes, quienes junto con el uso de los alucinógenos adquirían características de animales como lagartijas, jaguares o aves. Seguimos nuestro recorrido por la hermosa ciudad de Pereira en esta hermosa tarde. Thank you.
acompáñame nuevamente en esta emocionante expedición por las esculturas de mi Pereira del alma. Esta imponente escultura, hecha en bronce, tiene por nombre En busca de la luz. Y tengo que confesar que paso mucho por este sitio, pero no me había percatado de la importancia de esta gran escultura masculina, que simboliza al hombre que con los brazos estirados en forma suplicante al cielo, espera encontrar la esperanza y la luz para su vida. Por aquí nos encontramos un poco de arte urbano, pintado en medio de las protestas en contra de un sistema dictatorial y represor que quiso imponernos un paquetazo económico en plena pandemia. Eso es parte de la resistencia. ¡Viva la resistencia! ¡Fuerza y lucha! Además del patrimonio histórico y artístico, Pereira es ideal para el turismo de salud, al tiempo que permite disfrutar a los amantes de la naturaleza. Podemos visitar el Jardín Botánico de la Universidad de Pereira y también el Bioparque Ocumare. El motor contaminante no se detendrá, por eso es que existe el día sin carro ni moto en la ciudad de Pereira. Tanta volteadera me dio hambre y hemos llegado a mi lugar favorito. Ajá, sí señores, vamos a probar una pizza. Y como es costumbre en las grandes franquicias, es dejarnos ver la elaboración de los productos. Y si llegaste hasta este punto, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Harold Garzón. Y como lo dije al principio, Pereira te va a encantar. Hay mucho por hacer y mucho por recorrer. Hermosos lugares donde pasarla en familia y amigos. Nos veremos pronto en un nuevo video.